Como ven, me acompaña el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, porque sin duda uno de los asuntos más importantes que hemos tratado y que hemos aprobado hoy es el proyecto de ley de patrimonio natural. Si les parece, hacemos lo que en otras ocasiones el consejero les comenta, les explica, al margen de la excelente nota de prensa que tienen, el proyecto de ley de patrimonio natural. Luego continúo yo explicándoles o comentándoles algún otro expediente y al final quedamos a su entera disposición para lo que nos deseen formular. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Y como bien decía el consejero de la Presidencia y portavoz, el Consejo de Gobierno ha dado esta mañana cumplimiento a uno de los compromisos de legislatura, aprobando el proyecto de ley de patrimonio natural de Castilla y León. Un proyecto de ley que tiene por objeto la conservación y la puesta en valor de nuestro patrimonio natural, compatibilizando la protección con el potencial generador de riqueza y empleo. Un principio fundamental, garantizar la conservación con el desarrollo, garantizar la actividad económica con la protección de nuestro entorno natural. Un proyecto de ley que también sustituye y deroga, en consecuencia, la vigente ley que data del año 1991 y que, por otro lado, completa y adapta la regulación en materia de conservación y protección natural, la normativa básica y la normativa europea en la materia. Clarifica el régimen de gestión, intenta una vez más alcanzar el máximo de simplificación procedimental, establece los cauces de participación social, estableciendo esa corresponsabilidad de la sociedad con la protección de nuestro patrimonio natural. Participación que ha tenido también lugar en la fase de elaboración del texto legal y en ese sentido se ha enriquecido con las aportaciones de los diferentes trámites de información y audiencia pública. 92 asociaciones, entidades, ayuntamientos, gobierno abierto, Consejo Asesor de Medio Ambiente, Consejo Regional de Espacios Naturales, una participación previa y una participación que también queremos que en la tramitación parlamentaria alcance el mayor consenso y acuerdo posible. Insisto, parte de un principio básico y fundamental, que es la corresponsabilidad entre la preservación y la conservación, la implicación de toda la sociedad, el sector público, las administraciones, instituciones y organismos públicos, pero también el sector privado y los ciudadanos en general. Se refuerzan los instrumentos de información y de conocimiento y en este sentido destaca la creación del Inventario Regional de Patrimonio Natural, que se coordina, como no podía ser de otra manera, con el Inventario Nacional de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y que va a ofrecer la información sobre la distribución, abundancia y estado de conservación, amenazas y riesgos de los elementos más relevantes de nuestro patrimonio natural. También se establecen los medios de financiación para garantizar el cumplimiento de los fines de esta ley, destacando la creación de un fondo patrimonio natural, del Fondo Patrimonio Natural, que se dotará, lógicamente, con las dotaciones presupuestarias anuales que los presupuestos generales de la comunidad establezcan, pero también de las aportaciones y donaciones de personas físicas o jurídicas, las indemnizaciones derivadas de los procedimientos sancionadores que tengan que ver con nuestro patrimonio natural y también se nutrirá de las medidas compensatorias establecidas en los diferentes procedimientos de evaluación ambiental. Por primera vez, y también era un compromiso para la legislatura, se recoge en un texto legal la preservación del paisaje. La preservación del paisaje en cuanto elemento integrador del patrimonio natural de nuestra comunidad. Y en este sentido se crea el catálogo de paisajes sobresalientes y se contempla la posibilidad de declarar paisajes protegidos. Principio de conservación también referido a los planes y la programación de otras políticas sectoriales. La conservación del patrimonio natural va a estar integrada en los planes
programas y políticas sectoriales, especialmente en aquellos que tengan incidencia sobre el territorio. Me estoy refiriendo a los planes de urbanismo, a los planes hidrológicos y también a la planificación y la programación de las infraestructuras en general. Un proyecto de ley que crea la Red de Áreas Naturales Protegidas de Castilla y León, que está y se constituye por las tres redes hoy existentes en nuestra comunidad que integran, insisto, esta red de áreas naturales. Por un lado, el territorio, la superficie contenida en la red Natura 2000, me estoy refiriendo a las conocidas cepas, a los conocidos leaks. Hay que tener en cuenta que nuestra red Natura ocupa más del 26% de nuestra superficie total en Castilla y León. Esta red de áreas estará integrada por la red Natura 2000, también por la red de espacios naturales, 26 espacios naturales que existen en nuestra comunidad autónoma, teniendo en cuenta los parques nacionales, los parques regionales, las reservas y los monumentos y paisajes protegidos. Y también se integra en esta red la red de zonas naturales de interés especial. Doy ejemplos de ello: los montes catalogados, las zonas húmedas de interés especial, las zonas naturales de esparcimiento, sobre todo en los entornos de las grandes ciudades, las microreservas de fauna y de flora, los árboles notables y cualquier espacio que goce de ese interés especial en cuanto a la protección. Por primera vez en un texto legal, también de forma global, se regula y se recoge la protección de la flora y de la fauna y sus hábitats correspondientes. Se establece un listado de especies silvestres en régimen de protección especial, dentro del cual se establecen el catálogo de especies amenazadas y el inventario de especies de atención preferente. Se crea la red de centros de recuperación de animales salvajes, los CRAS, hoy esos espacios, esas instalaciones para la recepción y recuperación de ejemplares de la fauna silvestre de la comunidad, que no están en condiciones, lógicamente, de subsistir por sí mismo y es necesario el apoyo y la atención por parte de la Administración. Y, por otro lado, también se crea el inventario regional de bancos de material biológico y genético de especies silvestres como registro público, que va a recoger toda la información sobre las colecciones científicas de material biológico y genético de la fauna y de la flora silvestre existentes en Castilla y León. Y, por último, como no podía ser de otra manera, también se establece el procedimiento para la correcta vigilancia y control de estas disposiciones a través de un procedimiento sancionador y de un procedimiento de infracciones conteniendo las multas y las indemnizaciones correspondientes en el caso que se atente contra los principios generales recogidos en este texto legal. Un texto legal que obedece a ese compromiso de legislatura y un texto legal que parte de ese principio básico de compatibilizar lo que es el desarrollo económico con la conservación y la protección de nuestro medio ambiente, lo que es generar actividad con la conservación de nuestro entorno natural. Muchas gracias. Muchas gracias, Toño. Continuando con otros expedientes y pasando a la Consejería de Economía y Empleo, un expediente. Se trata de una subvención, el importe 1.500.000 euros. El beneficiario, el Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de nuestra comunidad, lógicamente, y con el objeto de financiar gastos generados por el asesoramiento en la creación de empresas. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, dos expedientes. El primero son dos inversiones. El importe supera los 3.600.000 euros para la contratación de cierto equipamiento para el mantenimiento de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos y el mantenimiento de los equipos electromédicos del Complejo Asistencial Universitario de León. Y el segundo es una inversión. En este caso, el importe es de algo más de 500.000 euros para la contratación y mantenimiento de material y tecnología sanitaria para atención especializada del Complejo Asistencial de Salamanca. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, un expediente. Se trata de una subvención de algo más de 465.000 euros al Ayuntamiento de Valladolid para el mantenimiento de estancias temporales en centros residenciales. Y ya por último, dos expedientes de la Consejería de Cultura y Turismo. El primero son nueve subvenciones
a los 9 ayuntamientos de localidades de nuestra tierra, de nuestra comunidad, en los que Santa Teresa de Jesús creó fundaciones. Ávila, Burgos, Palencia, la localidad salmantina de Alba de Tormes, Salamanca, Segovia, Soria y la localidad vallisoletana de Medina del Campo y en Valladolid. Estas subvenciones, el importe total son 207.000 euros, 23.000 para cada uno de los ayuntamientos y tiene como objetivo financiar la realización de actividades de promoción relacionadas con la conmemoración del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús. Y ya el último es una subvención, el importe de 36.600 euros a la Federación Polideportiva de Discapacitados para llevar a cabo diversos programas de promoción deportiva en estos colectivos. Y a partir de este momento, si les parece, quedamos a su entera disposición para lo que nos deseen formular. Sí, para el consejero de Fomento y Medio Ambiente, no sé si en cuanto al régimen sancionador, si nos puede indicar si han con respecto a lo que hay hoy, si suben o bajan las sanciones y poner incluso algún ejemplo de alguna de las más, de las infracciones que están penalizadas con las sanciones más contundentes. Lógicamente, el régimen sancionador se adapta al escenario en el que ya estamos. La anterior ley databa del año 91, por así decirlo, del siglo pasado, y lógicamente esas sanciones se adecúan a la realidad tanto económica como del propio situación de nuestros espacios. Infracciones leves, graves y muy graves. Las infracciones leves van hasta 5.000 euros, de 500 a 5.000 euros, por ejemplo, utilizar la imagen de espacios protegidos sin los permisos oportunos. Por ejemplo, infracciones graves desde 5.000 a 20.000 euros. Cualquier actuación en un estado protegido, un espacio protegido, que pueda constituir destrucción del mismo. Y en ese sentido, bueno, pues si se está redactando un plan de ordenación de una especie arbórea concreta, un hayedo, que se realicen actuaciones, por ejemplo, en contra de esa ordenación, ¿no? Y que puede ser también, en ese sentido, pues infracción grave o muy grave. Y las muy graves, desde esa cifra anterior, creo que dije 20.000, 200.000 euros, infracciones graves hasta 200.000 euros, e infracciones muy graves desde 200.000 euros hasta 2 millones de euros, por ejemplo, envenenar una especie protegida. Y no quiero poner ningún ejemplo, ¿no? Eso es un poco la línea y efectivamente la cuantía se adapta a la realidad actual, siglo XXI. En cuanto al fondo de patrimonio, ¿se recoge algún porcentaje obligatorio en el presupuesto? Quiero decir, ¿1%, 2%? No es que se recoja un porcentaje obligatorio, es que lo que venga en el presupuesto destinado a lo que es protección del medio ambiente irá a ese fondo. En este caso, los presupuestos para el año 2015 me permiten hoy dar esa cifra en torno a los 45 millones de euros, pero no solo de eso se va a nutrir. Una parte muy importante. También, como dije antes, de esas donaciones o aportaciones de personas físicas o jurídicas, pero también importante, ojalá fueran pocas, porque eso significaría que no se ataca a ese medio ambiente, ¿no? Pero las indemnizaciones derivadas de los procedimientos sancionadores. Y aquí también les puedo dar una cifra. Estamos hablando en este último año computado entre 2 y 3 millones en cuanto a las indemnizaciones que se han obtenido por procedimientos sancionadores que atentaban contra el medio ambiente, ¿no? Si se habla de un catálogo de paisajes sobresalientes o un catálogo regional de hábitats en peligro de desaparición, no sé si ya están catalogados los espacios que se incluyen en esos catálogos o simplemente la forma de entrar. Se habilita ese catálogo para dar cabida ahí ya a espacios que pueden reunir esas características de situación, de espacio, de superficie, de atracción turística, para incorporarlos lógicamente al catálogo. De la misma manera que hay el catálogo de paisajes, también hay el catálogo propiamente dicho, o el listado propiamente dicho, de las especies. Podríamos hablar de la flora para el paisaje y de la
fauna para las, el listado, el catálogo de especies en régimen de protección especial, ¿no? Que también la ley distingue entre lo que son especies amenazadas y lo que son especies de atención preferente. Y también, si quieren, les pongo ejemplos que nos pueden ilustrar a todos. Ejemplo de especie silvestre en régimen de protección especial, la cigüeña que todos conocemos, la cigüeña blanca. Especies amenazadas en peligro de extinción, nos vamos seguro todos a los mismos nombres: el oso, el águila imperial, el urogallo, el lobo, el lince. Vulnerables, el águila perdicera, la cigüeña negra, ¿no? Por ejemplo. Una duda. Lo que se plantea de los los paisajes catalogados y tal, ¿es ahí cuando se actúa o el paisaje va a quedar preservado en general? Y voy a una cuestión concreta. ¿Esta ley permitiría a un ciudadano denunciar, por ejemplo, la alteración producida en casos como Meseta Esquí o Ciudad Medio Ambiente, la transformación que se ha producido con esas actuaciones administrativamente? Para empezar, la ley no tiene efectos retroactivos. Era el ejemplo, bien, bueno, pero para enmarcarlo. Lógicamente, una vez que se incluya en ese catálogo y en esa relación, gozará de una protección especial determinada, de menor a mayor, en función del grado de protección que requiera ese espacio. Y a partir de ahí, lógicamente, se limitarán actividades, se limitarán o se complementarán con otro tipo de actuaciones. Insisto, no perdamos la referencia. Yo siempre que hablo del medio ambiente y todos hablamos de dos conceptos: de desarrollo sostenible. Y parece que siempre nos vamos a lo sostenible, a la protección, a la conservación, que es nuestra obligación, pero también al desarrollo, es decir, compatibilizar lo que es actividad económica con la sostenibilidad de nuestro entorno. Lo digo más gráficamente: de poco nos vale a todos, y quizás a nosotros, pero sobre todo a los que viven en esos espacios naturales, que sean meras postales. Hay que garantizar que hay actividad que se puede generar y al mismo tiempo conservar. Esa es un poco la filosofía de esta ley y que lógicamente va en consonancia con nuestras políticas de desarrollo rural y nuestras políticas contra la despoblación. Queremos que también esos espacios sean habitables y que queremos que generen también actividad productiva, ¿no? Duda, espacios que puedan haber iniciado procesos de declaración, ¿esos cómo quedan? ¿Siguen el trámite en el que estaban o tienen que empezar de nuevo? No, siguen lógicamente en el trámite en el que estaban. El principio de seguridad jurídica exige que la tramitación que se ha iniciado con arreglo a un ordenamiento, a un procedimiento, se mantenga hasta el final, ¿no? ¿Alguna cuestión? Sí, en otro orden de cosas, al consejero portavoz, no sé cómo valora las propuestas que ha puesto de manifiesto, que ha anunciado el presidente Rajoy, de lucha contra la corrupción a lo largo de esta mañana en el Congreso. Bueno, no lógicamente, y ustedes lo saben, no nos ha dado tiempo a seguir la comparecencia del presidente del Gobierno, ¿no? Porque estábamos en Consejo de Gobierno. Pero sí que he leído en este hueco que hay entre finalizar el Consejo y la rueda de prensa, el anuncio de algunas medidas que, si se han fijado, la mayoría coinciden con las propuestas que ayer aprobábamos a través de una proposición no de ley en las Cortes de Castilla y León. Aquel bloque que presentaba y que salió adelante con los votos favorables del Grupo Popular y con la abstención del Grupo Socialista, había un último bloque que era instar a la Junta para que a su vez se dirigiese o instase al Gobierno de España a poner en marcha una serie de medidas de lucha contra la corrupción, y en el escrito que presentó el portavoz y que se debatió aparecían algunas de esas medidas que sustancialmente lo que he visto en un teletipo ahora muy rápidamente coinciden con lo que proponíamos, ¿no? Y lo más importante,
de lo que he leído, insisto, yo no lo he visto en directo, lo he leído. Lo más importante es que ha garantizado que esas medidas, antes de finalizar el año, estarán aprobadas. Son medidas que afectan a los partidos políticos, como saben, son medidas que afectan al estatuto de los altos cargos del gobierno, y ha asegurado que estarán aprobadas antes de finalizar, si no he leído mal, este año. Sobre esto mismo, ¿hay alguna posibilidad, dado que las propuestas de los dos grupos mayoritarios coinciden en buena parte de ellas? Sí. ¿Hay alguna posibilidad de que el gobierno, igual que parece plantear el presidente del gobierno, digamos, la saque adelante, visto que el 90% y pico de las Cortes? El gobierno de Castilla y León. Sí. Vamos a ver, hay, la PNL tenía, vamos a llamarlo de alguna manera, cuatro bloques. Un bloque dirigido, les hablaba ahora, al gobierno de España. Estaban en la Junta para que se dirigiese al gobierno de España. De eso ya hemos hablado. Un segundo bloque que tiene que ver con la reforma del Estatuto de Autonomía. Eso, por tradición, siempre se ha hecho en Castilla y León. Todas las reformas que se han hecho al Estatuto, y van tres reformas, siempre se ha hecho mediante proposición de ley, es decir, mediante un acuerdo de los grupos que presentan una proposición de ley. Así se ha hecho siempre. Y eso lo hemos defendido siempre. Creemos que es la buena forma de reformar el Estatuto, entre otras cosas porque es la garantía de que salga de este Parlamento y vaya al Parlamento Nacional. Una reforma de un estatuto es un diálogo entre dos parlamentos, pero si no sale de uno no puede dialogar en el otro, con el otro. Entonces, lógicamente, porque requiere unas mayorías cualificadas la reforma. Entonces, ahí son los grupos, por eso la PNL se dirigía a los grupos, porque siempre lo hemos hecho así. Es cierto que el estatuto se puede reformar a través de un proyecto de ley, el propio estatuto lo recoge, pero necesita las mismas mayoría cualificada, con lo cual lo lógico es seguir la tradición de hacerlo mediante una proposición de ley que surge de los grupos. El tercer bloque tiene que ver con el reglamento. Ahí el gobierno, que ese era el gran error de la PNL del PSOE, no puede hacer nada. La disposición adicional segunda del actual reglamento de las Cortes dice que el reglamento se reformará mediante proposición de ley de los grupos. Es decir, era una barbaridad lo que pedía el Partido Socialista, que la Junta, ¿se imaginan? Eso nunca ha sido así, ni en este Parlamento ni en ninguno, que la Junta mandase un proyecto de ley modificando el reglamento. Si es que no puede, si es que el propio reglamento, que es ley, saben ustedes que es ley, recoge en la disposición final segunda cómo se puede hacer la reforma. Y no se puede hacer mediante proyecto de ley, tiene que hacerse mediante proposición de ley que surgen de los grupos, de uno o de dos, o de tres, pero de las Cortes hacia arriba. Y luego estaba el cuarto bloque. El cuarto bloque, claro que le vamos a ejecutar. Ahí no tenemos que esperar a nada. Y ahí lo que pedía fundamentalmente el Grupo Parlamentario Popular era que aquellas cuestiones que aparecen ya en el proyecto de ley que se está tramitando, que se hiciesen de forma más ágil. Cuando la portavoz socialista criticaba la incoherencia, bueno, solo lo entendí de una manera, que no había leído la PNL, o esa parte de la PNL, porque esa parte de la PNL lo que decía era, recogía el resumen de las grandes propuestas que iban en el proyecto de ley de transparencia y participación ciudadana que ha enviado a la Junta de las Cortes para agilizarlas. Claro, esas por supuesto que sí, pero en el reglamento no tenemos nada que decir como gobierno, no podemos decir nada como gobierno, lo impide el propio reglamento, que parece mentira que procuradores que llevan tantos años en las Cortes hubiesen preparado esa PNL, digo, por parte del PSOE, es que lo impide. Es que es clarísimo, se lee el reglamento 1, se va a la disposición adicional final segunda y lo dice claramente, cómo se reforma. No se puede hacer mediante proyecto de ley, es decir, no puede tener la iniciativa el gobierno, y el estatuto, si, por tradición, siempre se ha hecho. Lo que sí que le aseguro es que el presidente de la Junta ha dado instrucciones ayer mismo al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, a Carlos Garrido, para que se ponga inmediatamente en contacto con los grupos para agilizar los trabajos que surgen de esa proposición no de ley. Nuestra intención era sacarla adelante y desarrollarla. La hemos sacado adelante, hemos tenido la abstención del Partido Socialista,
nos parece bien, y ahora hay que desarrollarla. Es que reformar un reglamento es un tema complicado, reformar un estatuto es un tema complicado, pero hay que iniciar los trabajos. Lo que avancemos es estar avanzado. Y luego lo otro, lógicamente, agilizar nuestro proyecto de ley de transparencia y participación, por supuesto. Sí, pero el Partido Socialista ya ha dicho que no se va a sentar en ningún grupo de trabajo. Entonces... Mire, el terreno de juego que está marcando el nuevo Partido Socialista de Castilla y León cada vez nos gusta menos. Es una mezcla de descalificación, insulto y el no a todos. Si la ideología del nuevo socialismo de Castilla y León se basa en no a todo, insulto y descalificación, pues ellos sabrán, ¿eh? Ellos sabrán. Nuestra obligación es intentarlo. Yo creo que fue claro ayer el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Lo vamos a intentar y lo vamos a seguir intentando. Hombre, si no quieren, pues que expliquen por qué no. Que expliquen por qué no. Pero no, ese nuevo socialismo que tiene como sustrato ideológico, porque es lo único que hemos sabido hasta ahora del señor Tudanca, en cuanto a ideología, el insulto, la descalificación y el no a todo. No nos gusta nada. Sí, no sé si tiene intención el presidente Herrera, me refiero si ha iniciado algún contacto para tener una primera entrevista formal con el secretario general del PSOE o viceversa, y una valoración sobre la dimisión de la ministra de Sanidad. Bueno, la dimisión de la ministra de Sanidad es una decisión personal de la ministra, de la señora, de la exministra ya, y del presidente del Gobierno, y lo único que podemos hacer es respetar las decisiones tanto del presidente del Gobierno como las decisiones personales de la ministra, de la exministra de Sanidad, Ana Mato. Y en cuanto a si ha habido algún contacto entre el presidente Herrera y el señor Tudanca, ha habido un contacto que no fue público, pero que lo publicaron ustedes. No me digan cómo, pero hubo un contacto, yo creo que hace un mes o así, ¿no? En las Cortes, pero una reunión oficial. No sé si entre el insulto, la descalificación y el no a todo ha formulado alguna reunión oficial, que yo sepa, no. Si lo único que ha hecho ha sido insultarnos, descalificarnos y decir no a todo. ¿Para qué se va a reunir si ya de cara dice no a todo? ¿De qué vamos a hablar? Si dice de cara no a todo. Pero es que es como, está como acelerado. Tiene demasiada prisa por decir no. Si uno dice no a todo porque somos lo que dice que somos y porque no se fía. ¿Qué tenemos que hablar? Pero es muy triste que el nuevo socialismo del siglo XXI sea el sustrato ideológico, esté basado en la descalificación, el insulto y el no a todo. Sí, mañana su partido tiene una reunión, tiene un comité. Hay gente que espera que a lo mejor Juan Vicente Herrera anuncie si se va a seguir presentando o no. Pero con estas medidas que ustedes acaban de aprobar, ¿cree que estéticamente sería conveniente que se mantuviesen los cargos? Empezaría a contar de ahora la cuenta, ¿no? Pero ¿ustedes creen que los cargos deberían seguir manteniéndose, aunque sean los 8 años ya están sobrepasados por parte de Juan Vicente Herrera? Lo de los 8 años, ¿dónde lo ha leído usted? ¿No eran 2 legislaturas? No, eso, claro, es que lo mejor es leerse bien la PNL, todo el mundo. Ganan mucho las PNLs antes de aprobarse y después ganan mucho cuando se leen. Eso no aparece en ningún lado. Se habla de limitación de mandatos, no solo del presidente, no solo del presidente de la Junta y del presidente de las Cortes, sino de todos los procuradores. Eso es una de las cuestiones que vamos a poner encima de la mesa. Eso, cuando se apruebe, estamos hablando de iniciar los trabajos, veremos cómo queda. Pero mañana, el presidente, como presidente del partido, tiene un acto del partido. Yo nunca he hablado aquí, lo sabe usted, de los actos del partido. Esta no es la mesa del partido, esta es la mesa donde el gobierno informa de los asuntos del gobierno, ¿eh? Quedan 24 horas y seguro que estarán ustedes muy atentos a lo que diga el presidente Herrera. Pero yo nunca he hablado de actos del partido ni de cuestiones del partido en esta mesa. Pero es bueno leerse la PNL, ¿eh? Porque claro, si no, la PNL dice lo que dice, limita,
estudiar la posibilidad de limitar de todos los procuradores. Es que le recuerdo que el presidente tiene que ser procurador. ¿Por qué se limita a uno y no al resto? Si limitamos, lo sensato, lo coherente, lo de sentido común, es limitar a todos los procuradores. ¿Qué pasa? Un procurador sí que tiene límite y otro no. Y es que para ser presidente hay que ser procurador primero. Por eso, en la PNL, lo que pasa es que nos quedamos en rótulos. La PNL está muy bien pensada. Limitemos a todos los procuradores. Y es lo que dice la PNL. Sí, ayer conocíamos que en enero tiene que comparecer ante los juzgados como imputado el expresidente de Caja Burgos, José María Rivas. Además es por unos créditos ventajosos que al parecer se otorgó a sus propias empresas. Créditos que por otra parte contaban con el visto bueno, como es en todo el procedimiento que se sigue en esa concesión por parte de la Junta. Yo no sé si tiene que decir alguna. No, las competencias que teníamos en eso eran muy limitadas, ¿eh? No es como lo ha dicho usted, era muy limitada. Lo que tenemos que decir es respeto a las decisiones de los tribunales de justicia. Lo hemos dicho siempre. Vamos a respetar las decisiones que adoptan los tribunales de justicia. Y, lógicamente, además de respetar, si nos piden colaboración, la tendrán.